te voy a llamar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Me escucha? Perfecto. Perfecto. Esta es mi primera entrevista en español. Siempre hay una primera vez para todo. Para todo, seguro. Me siento como una primera ronda de Wimbledon contra Federer. Mucha atención, ¿no? Mucha atención, no. Ese era mi sueño, ser un periodista del tenis. Entonces, está bien. Gracias por ser con nosotros en ese canal, A Tutto Tennis. Y mi primera pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia y cómo está viviendo este periodo de cuarentena? Bueno, aquí en España vamos un poco por detrás de... Y bueno, llevamos ya 41 días, creo, 42, no, he perdido la cuenta. Pero bueno, todos en casa sin poder realmente hacer nada. En un momento donde entrenamos nosotros, en el centro donde entrenamos nosotros, se cerró. Y pues eso, todos los chicos a los que entreno yo tuvieron que mover. Tengo varios chicos que son italianos. Y pues eso, tuvieron que volver a sus casas porque, bueno, estaba todo cerrado y no había manera de poder entrenar. Así que están todos en casa e intentando pues hacer lo máximo que pueden para mantenerse y para perder lo mínimo posible. Claro, claro. ¿Y tú te entrenas ahora? ¿Puedes hacer algún deporte como correr? ¿Tienes un jardín o algo? Bueno, yo la verdad que hacía más de un año que no, pues eso, con a los chicos que entreno, estoy viajando con varios chicos también, hago semanas fuera, así que voy bastante liado y para poder hacer algo yo, la verdad que llevaba más de un año sin poder hacer nada. Con esto, pues sí, tengo una bicicleta, tengo una elíptica, tengo un poquito de espacio en la terraza para, pues eso, poder hacer cosas. Y la verdad que bueno, he hecho, no sé si llevo 40 días, estoy entrenando y, pues bueno, ya he avisado a los chicos que a la vuelta se las van a tener que ver conmigo. A ver si los tengo un poco tensos ahí entrenando porque los quiero pillar cuando vuelva. Sí, esas cosas son muy útiles para no volver loco también. Bueno, ahí la verdad que no, cuando cerraron el club tampoco sabíamos, tenemos una incertidumbre pues de qué día vamos a poder volver, esa es la cuestión. Entonces a día de hoy nadie sabe nada, seguimos confinados en casa, siguen poniendo más días a que estemos aquí y pues es muy complicado pues hacer un programa. Pues de esa gente que entreno, que muchos juegan futures, otros juegan challenger, tengo otros nenes más pequeños, entonces a día de hoy es muy complicado planificar cuándo vamos a volver y qué vamos a poder jugar, eso porque la ATP aún no ha dicho nada, si se va a poder jugar o no, y para mí pues va a estar un poco complicado que se vuelva a jugar el circuito este año. Claro, claro. Y una otra pregunta. El hecho que fuiste un jugador de tenis, ¿te ha ayudado a superar esa cuarentena? Bueno, a ver, es una cosa que nos han obligado a estar en casa. La verdad que no se puede salir. Aquí en Italia estáis igual. Y bueno, tenemos que tener paciencia y bueno, yo ya no estoy entrenando, pero los chicos a los que entreno, pues bueno, creo que todo esto les puede servir un poco para, pues eso, para que valoren un poco las cosas, para que a la vuelta ellos puedan un poco, pues eso, valorar lo que hacen, que son afortunados, que
padres pues les ayudan, sus padres les apoyan para que jueguen al tenis, y muchas veces esto es como, pues eso, no valoran las cosas y va todo corrido y vas entrenando un día y vas como clicando cuando vas a trabajar, ¿sabes? No, muchas veces puedes dar un poco más de sí, y bueno, yo espero que a la vuelta, que toda esta gente que, pues eso, que llevan tantos días en casa, pues vengan con más ganas, valoren lo que tienen, y que, bueno, que sepan que nosotros el viernes estábamos entrenando y el sábado ya cerraron todo y llevamos ya más de 40 días. O sea que tienen que aprovechar el tiempo, porque el tiempo, pues eso, pasa muy rápido todo. Entonces, ¿estás de acuerdo de regresar a jugar puertas cerradas? Bueno, yo creo que la gente van a dejarnos salir de poquito a poco, y bueno, no sé, el tenis es un deporte individual, se ha dicho. No es un deporte de contacto, pero bueno, hay medidas de seguridad que tendremos que pasar, y yo creo que poco a poco, pues eso, los primeros pasos que tenemos que dar pues serán, pues eso, un poquito volver a la normalidad de todo, que se abran todos los comercios, los centros deportivos. Yo creo que a día de hoy pues están un poco, pues eso, van a tardar un poquito más en abrir, ya que tienen mucha gente, muchos socios, donde se junta mucha gente. Entonces, bueno, nosotros en el tenis sí que podemos manejar un poco eso, hacer grupos reducidos, ir pues eso, entrenando a gente poquito a poco, y yo creo que ahí se podrían respetar las medidas de seguridad. Pero bueno, creo que los jugadores, y sé que hay algunos por aquí, pues tienen que tener paciencia, tienen que tener calma, y es una cosa que nadie, pues eso, que nadie quería, ha pasado así, ha venido así, y yo creo que la gente, pues eso, tiene que madurar, tiene que aprender que bueno, lo que ha pasado, y bueno, cuando todo se cambie, pues volveremos a hacer, pues eso, lo que más nos gusta, que es, pues eso, entrenar, jugar al tenis, competir, viajar, y creo que, espero que volvamos, pues eso, con una mentalidad más fuerte. Estoy de acuerdo, 100%. Es una situación que, bueno, que es complicada, y bueno, vosotros en Italia estáis igual. O sea, hay países que ya, pues eso, están dejando volver un poquito a la normalidad. Alemania está abriendo los comercios. Tengo algún chico en Portugal, en Sousa, que ya les han dado permiso para volver a los entrenamientos, a los profesionales. Pero bueno, ahí en Italia, nosotros vamos por detrás de Italia, y en Italia, bueno, estuve hablando ayer con un amigo, con Bagnosi, que tengo, que es muy amigo mío, y bueno, me comentaba que vosotros tenéis la tenéis hasta el día 4, creo, me dijo. 4 de mayo, sí. Y nosotros tenemos hasta el 9, y ahí, pues eso, intentaremos a ver si de a poquito, pues podemos volver a los entrenamientos. No creo que se pueda viajar, no creo que el ATP, pues eso, reanude la competición. Para mí es un año prácticamente casi perdido, no creo que se juegue ya en todo el año, para mí, en mi opinión, porque, bueno, los países tienen que estar todos bien para, pues eso, para poder viajar, y... Claro. Y no sé si habrá países que no estén aún del todo bien, si se va a poder, pues eso, hacer los torneos. Sí, porque en Italia se habla de hacer torneos open solo entre los italianos, porque no es normal que la ATP organiza el torneo para los jugadores italianos, españoles, pero... Los de los Estados Unidos no pueden participar porque tienen el coronavirus. No es normal, no se puede hacer. Por eso, yo creo que ahora, pues eso, las federaciones, sé que la española también, o la portuguesa, está intentando sacar un circuito nacional de torneos,
Primero porque creo que si no el año está perdido. Creo que los jugadores de tenis sí que necesitan entrenar, pero sobre todo necesitan competir. Y a día de hoy, pues este año hemos competido un mes y medio, cuatro o cinco torneos. Tengo jugadores que simplemente han competido, han jugado tres o cuatro semanas, muy pocas para un año. Entonces, pues eso, las federaciones se están preparando, pues por lo que sé, casi todas, están preparando torneos nacionales, torneos donde se pueda competir, donde haya dinero y bueno, yo supongo que cuando empiece todo un poco a la normalidad sí que nosotros podremos movernos por nuestro entorno, podremos movernos por alguna ciudad por aquí. No, quizás no podremos salir fuera de España, pero sí que necesitamos que, pues eso, que las federaciones pongan torneos para que estos jugadores por lo menos puedan competir, puedan sacar un dinero y sobre todo pues jugar al tenis, porque si no hace mucho daño al tenis. Claro, claro. ¿Y quién estás entrenando ahora? ¿Cuál es tu...? Bueno, tengo un grupo, estoy con, no solo los entreno yo, somos un grupo de tres entrenadores. Tengo mi compañero Mariano, que fue coach y ahora trabaja conmigo. Y tenemos un grupo pues de 10 o 12 jugadores. Tenemos un grupito que juega en Futures, tengo otros chicos que están pues jugando los Challengers. Y bueno, estoy entrenando, como te he dicho, tengo varios, dos chicos italianos, Alexander Weiss. Tengo ¿Se oye? Ahora sí. Tengo Vidal, que está por aquí, que está escribiendo ya por aquí, un chico que está 600, tengo un grupito de Futures ahí luchando por entrar, pues eso, o están jugando Futures y pues eso, con el objetivo este año de a ver si podían conseguir entrar en algunos challenges y bueno, ahí en la lucha estamos. Tengo Roberto Ortega también, que está 250, un chico que está viviendo aquí en Alicante. Bueno, tenemos un grupito de bastante nivel, la verdad. Muy bueno. Sí. Llevamos semanas con Pedro Sousa, que es un portugués, que está a 110. Había llegado a un acuerdo para viajar para hacer semanas también con Tommy Robredo. Pero bueno, con todo esto, la verdad que se lesionó en diciembre y aún no ha podido. Cuando ya estaba listo para competir, pasó todo esto y pues nada, no ha podido jugar ni una semana. Sí, sí. Lo mismo ocurrió en Italia con Gianluca Magher, que estaba jugando muy muy bien y después llegó el coronavirus. Bueno, él hizo un muy buen torneo ahí en Brasil, en Río. En Río de Janeiro, sí. Sobre todo la final contra Gary. Bueno, es un chico que tiene, yo vengo, bueno, jugando contra él y todo, y lo vengo viendo hace bastantes años y aquí se ha conectado otro chico de entreno, Andrea, Federico. Ciao, se chico de Italia. Te manda en italiano. Un chico también ahí de Italia que está en casa con la familia. Y como decía, Magher es un chico que yo venía viendo, bueno, he jugado contra él y que y la verdad que tenía bastante nivel y para mí tenía, pues eso, más nivel del ranking que tenía. Y bueno, creo que ha dado un cambio en la cabeza, el torneo de Río le ayudó y bueno, ahí pues ha conseguido, pues eso. Lo mismo tal vez con Pedro Sousa en Buenos Aires. Igual, son chicos que bueno, que llevan mucho tiempo jugando Challengers, que ya están consagrados en ese nivel, que cada año pues se ganan dos o tres Challengers y que se quedan casi siempre a las puertas de, pues eso, de entrar en el top 10. Normalmente acaban el año 120, 110, 130. Son jugadores ya muy, pues eso, son experimentados y que tienen el nivel ese, pero les falta, pues eso, un poquito, un pasito más para, pues eso, para dar el cambio al otro nivel, al poder estar entre los 100 primeros y tener, pues eso, la oportunidad, pues, de jugar torneos mejores, de jugar los ATP en los cuadros, de jugar los cuadros de los Grand Slam, pues, quieras que no, en el ranking de
de juego la diferencia es muy poca, pero bueno, en el ranking están ahí, pero es una gran diferencia a nivel pues económico. Con estar 120 no es lo mismo que estar 100, muchísimo. Es una cuestión como en la vida, no sé, cuestión mental más que técnica. Bueno, creo que los jugadores de tenis, pues tienen casi todos o la mayoría de ellos tienen que ir pasando por ciertas etapas, tienen que ir cumpliendo, pues eso, unas etapas donde normalmente pues vas dando pasitos pequeños y vas subiendo de nivel. Es muy raro que, bueno, hay jugadores, pero muy pocos, que pasan por ahí muy rápidamente, pero sí, son muy pocos. Los demás tienen que ir cumpliendo esos pasos, tienes que ir a los futures, tienes que ver el nivel, tienes que, pues eso, darte la oportunidad de jugar 6, 7 torneos para que veas que el nivel tampoco, pues eso, tampoco es tan grande. Una vez al nivel te adaptas, y luego cuando vas ganando en los futures, es otro paso que tienes que dar, como cuando vienes de los futures. Tienes que ir a los challengers, tienes que intentar, pues eso, darte un margen de torneo, jugar 6, 7, 8, 9 semanas seguidas, donde veas el nivel, donde veas que tampoco desentonas, donde al nivel normalmente un jugador se adapta. Solo lo que necesitas es tener tiempo para esa adaptación. Quiero decir que hay jugadores que para mí tienen nivel para jugar challengers, pero normalmente se pasan la vida jugando futures. ¿Por qué? Porque cuando van a los challengers quizás van una semana, pierden y se vuelven a bajar a los challengers. De repente van otra semana, hacen un partido bueno y dicen no, porque la semana siguiente pues a lo mejor defiendo puntos y vuelven otra vez a los futures. Tiempo para mí para adaptarse a ese nivel, que es un poquito mejor que en los futures. Entonces tienen que ir dando como cambios ahí mentales. Sí, es una cuestión de gana. También, de ganas de llegar a un cierto nivel. Bueno, también, a ver, sin ganas no se puede subir de nivel, pero bueno, yo creo que como todo, creo que si le pones ganas a lo que haces, si le pones pasión, si le pones entrega, si le pones lucha, normalmente llega un tiempo que te va a ir bien. O sea, tienes que ser paciente, porque si trabajas, si le pones ganas, como te digo, si tienes paciencia, pues llega un momento que llega tu momento. O sea, solo tienes que trabajar y ser paciente. Hay gente que, pues eso, que evoluciona o que le llega antes, que madura antes que otros jugadores. Entonces, pues bueno, solo tienes que tener calma. Si tú realmente estás contento con que estás trabajando bien, que estás pues eso, haciendo tu preparación física bien, que los entrenos son buenos, que estás aprovechando cada entreno, o sea, es muy difícil no mejorar. Solo tienes que tener paciencia, porque los resultados pues normalmente llegan. Claro, claro. ¿Es más fácil ser un entrenador o un jugador? A ver, bueno, es diferente. Yo, bueno, he tenido la suerte de jugar durante muchos años y, bueno, creo que he jugado durante 20 años y jugaba porque a mí me encantaba el tenis, jugaba porque yo me lo pasaba bien. Además de, pues eso, que he tenido la oportunidad de vivir del tenis, pues a mí me ha encantado mucho. A nivel ahora de coach, bueno, se vive de otra manera. Las cosas son diferentes, las vives desde fuera, pero igual, yo tengo, ya te digo, yo entreno a los chicos y tengo las mismas ganas de ganar. No me gusta perder, ni jugando ni de entrenador. Quiero decir que el tenis sí que normalmente pierdes cada semana. Los jugadores tienen que aprender a perder, porque es un deporte en el que sí que pierdes cada semana, como te he dicho, pero de esas derrotas para mí tienes que aprender. Una cosa es perder y otra cosa es que un jugador pues te demuestre eso, que tiene ganas de ganar, que quiere ganar, que lo ves en la pista motivado, con ganas, saltando y con una actitud pues buena. Pues si tú estás fuera viendo un jugador tuyo donde está corriendo, donde está intentando hacer todo lo posible para ganar y quizás las cosas no le salgan bien, pero busca maneras para, pues eso, para revertir todo y que le salgan las cosas bien, tú luego a ese jugador no le puedes recriminar nada. O sea, siempre y cuando un jugador pues tenga actitud, ponga lucha, ponga entrega y ganas, eso
para mí llega un momento que pues va a ganar partidos 100%. Claro, claro. ¿Y tienes algunos recuerdos de jugadores italianos contra los cuales jugaste? Bueno, pues la verdad es que jugué muchos años y jugué con muchos, con casi todos los jugadores italianos. Creo que aquí en España siempre los jugadores españoles nos hemos llevado, hemos tenido mucha afinidad con, pues eso, con los jugadores italianos. Creo que por el idioma nos entendemos a la perfección. O bueno, los españoles también se llevan bien con todos los jugadores sudamericanos. Pero bueno, jugando, ya te digo, tengo amigos, era muy amigo de Potito, he jugado mil veces con Volandri, he jugado, pues, a ver, realmente he jugado con todos los jugadores. Y te digo que bueno, que me llevaba muy bien, pues eso, con Potito, con Filippo también. He sido un jugador que me he llevado bien con casi la mayoría de los jugadores. No he tenido problemas con ningún jugador. Era bastante tranquilo dentro de la pista. Como he dicho, no me gustaba perder, pero aprendí en un momento de mi carrera que el tenis, pues no juegas contra ti, hay otro jugador delante, donde tienes que, pues eso, tienes que darle valor al jugador y donde tienes que aprender a perder. Tienes que hacer todo lo necesario para no perder dentro de la pista, pero una vez has puesto todo, pues creo que cuando se pierde, pues lo que queda es, pues eso, pensar qué puedes mejorar o dónde ha sido el fallo que no te ha permitido ganar y aplicarlo pues a la próxima, pues eso, vas teniendo recuerdos para plantarlos pues en otros partidos, que te ayude a, pues eso, a no cometer los mismos errores para poder ganar. ¿Y te acuerdas del partido más largo de tu carrera, más difícil que ganaste? Largos, pues si te digo la verdad, he tenido muchos partidos largos. Mis partidos eran largos. La pregunta tendría que ser si recuerdas. Realmente no puedo contestarte. Sí, de un partido. Yo normalmente me costaba, bueno, era bastante diésel, o sea, me costaba bastante entrar en el partido y bueno, tenía que ir jugando para rodarme. Cuanto más partidos jugaba, cuanto más torneos jugaba, cuanto más viajaba y más rodado iba, pues me sentía mejor. Entonces, pues eso, como te digo, no salía a ganar partidos fáciles. Todos los partidos tenía que trabajar porque tampoco tenía, no tenía un arma como puede tener alguien con un gran servicio o una gran derecha. Entonces yo era consciente de que tenía que trabajar los partidos. Entonces eso ya lo tenía súper asumido. Entonces yo cuando entraba, jugara con uno, jugara con alguien que estaba 500 o alguien que estaba 200, prácticamente me daba igual, porque tenía que correr igual con el de 500 que con el de 200, porque no tenía ningún arma que me pudiera, pues eso, en un día muy fino, pues salvar. Entonces, pues eso, yo era consciente de que tenía que trabajar, que tenía que ir poquito a poco, ir desgastando al rival y, pues eso, sabía, yo creo que conocía perfectamente de lo que era capaz de hacer y de lo que no. Entonces creo que me equivocaba bastante poco o no daba margen a inventar o hacer otras cosas que realmente pues sabía que no eran fuertes. Así que pues eso, solía regalar poco porque me equivocaba muy poco. Claro, claro. ¿Y tiene algún arrepentimiento en tu carrera? Estoy pensando al match, al partido contra Federer en Monte Carlo. Bueno, ese es el partido que todo el mundo recuerda, que todo el mundo me lo dice. ¿Te acuerdas que perdiste? Ibas ganando 5-1 y al final te pusiste nervioso o cualquier cosa. Nada, creo que en el tenis hasta que no se da la mano, pues se puede ganar un partido. Entonces yo, pues bueno, sí que he perdido partidos donde... Ese fue uno de ellos, donde quizás iba ganando, quizás en un momento pensé que ya estaba el partido ganado y al final pues eso, se dio la vuelta. Pero como ya he dicho también muchas veces, creo que gané muchos más partidos cuando iba perdiendo
cuando estaba perdido, cuando ya nadie daba un duro por mí, es ahí cuando, pues eso, yo me agarraba a cualquier punto, me agarraba a cualquier cosa para seguir luchando y bueno, creo que yo luchaba hasta la última bola porque sabía que con la actitud y con la lucha, pues me había dado muchos partidos. Entonces, pues hasta que no daba la mano, yo luchaba, corría, gritaba e intentaba pues ganar. Un poquito como Rafa Nadal o David Ferrer, lo mismo, la misma. Bueno, actitud. Un poquito, has tirado dos nombres, bueno, dos jugadorazos españoles, uno que se ha retirado hace poco y bueno, que ha exprimido su carrera al máximo, que es un gladiador, que bueno, que la gente lo recuerda, que la gente lo recuerda como un guerrero, que nadie habla mal de él, que dejó todo en la pista y bueno. Cuando piensas un poco en tu carrera o pues eso, a mí pues yo paro a pensar lo que he hecho y bueno, a día de hoy yo estoy satisfecho con lo que hice, cómo jugué y cómo me recuerda la gente, ¿sabes? Cómo recuerda que pues eso, cuando me veo, cuando coincido con algún entrenador que fue jugador o con algún jugador y pues eso, que te dicen palabras, uff, qué pesado era, cómo corría, cómo luchaba, pues yo me quedo, mi mayor premio en el tenis no, quizás no haya sido pues eso, ganar torneos ATP o ganar, es pues el cariño es de esa gente que ahora veo que no veía desde hace muchos años y que ahora cuando voy a los torneos pues eso, te da esas palabras o de agradecimiento pues a la carrera que he hecho yo, que bueno, siendo conscientes, no todo jugador puede ganar un Grand Slam o no todos los jugadores pueden ganar ATP, no está al alcance de todos, pero sí que, bueno, conseguí jugar al tenis, conseguí ser profesional y jugar casi 20 años, o sea, he estado creo que 8 o 9 años en el top 100 y bueno, creo que, pues eso, tengo mucho, mucho mérito. Claro, estoy de acuerdo. ¿Y cuál jugador te gustaría entrenar de la Next Gen? Bueno, a ver, yo hace, bueno, después, hace 3 años creo ya que me dejé, menos de 3 años que dejé de jugar y ahí tuve un parón en mi vida, tuve pues eso, casi un año de parón sin hacer nada, un poco... pues eso, descansando después de casi 20 años viajando por todo el mundo sin apenas parar porque, bueno, fui un jugador que apenas se lesionó. Entonces, pues tuve la suerte, pues eso, de trabajar muy bien, de trabajar con gente buena y pues eso, de poder jugar de casi 20 años continuos sin apenas lesiones. Entonces, pues... Una vez decidí que quería entrenar, que pues eso, extrañaba el tenis, que quería volver a ayudar pues a esa gente, pues bueno, tengo la verdad un grupo de nenes jóvenes donde pues eso, son varios campeones de España en sus categorías, 12, 13, 14 y bueno, son gente donde puedes moldearlos un poquito más a lo que realmente cada uno piensa que es el tenis, o piensa que puedes ayudar. Un jugador ya hecho, donde ya lleva varios años jugando challengers, donde a lo mejor te viene ya formado, para mí es muy complicado hacerle cambios o cambiarle algo. Sí que obviamente hay que cambiar algunas cosas porque quizás pues esa gente lleva muchos años jugando challengers y no han dado el paso a los ATPs, pero a esta gente joven sí que puedes moldear un poco el jugador, sí que te escuchas más, sí que puedes inculcarle ciertas cosas que cuando ya te vienen formados no. Y bueno, o sea, realmente... yo entreno nenes de 12 años y entreno profesionales y a todos los niveles disfruto con el más pequeñito y con el más grande. Disfruto a lo mejor yendo al torneo aquí al lado de mi casa donde pues eso, veo otras cosas y disfruto otras cosas que a lo mejor yendo con Pedro a un Grand Slam o a un ATP. Es a diferente nivel, pero todo pues tiene su cosa. A mí me gusta tanto estos grupos de gente pequeña como ya de profesionales. Claro.
Y según ti, después Djokovic, Federer y Nadal, ¿quién será el nuevo número uno del mundo? Bueno, eso es complicado, pero bueno, creo que viene gente detrás jugando muy bien. Creo que viene gente como Thiem, creo que viene gente como Tsitsipas, creo que viene gente como Shapovalov, siempre está Kyrgios por ahí, o sea, hay gente de... Está Casper Ruud, hay gente joven con muy buen nivel. Y bueno, para ser número uno, pues igual te diría un Tsitsipas, creo que puede llegar a ser número uno del mundo. Un Dominic Thiem, no sé. Pero bueno, viene gente joven muy fuerte, pero bueno, hay que ser consciente de que los de arriba, los 4, 5, 6 de arriba, juegan para mí otra cosa, otra galaxia. Otro deporte. Quita Nadal, Djokovic, Federer, quitaba con Wawrinka, y ahora porque hay muchos de ellos, Andy Murray se lesionó, Tsonga también ha estado lesionado, y han salido de ese top ten. Pero bueno, como para todo el mundo puede estar ahí arriba, creo que el que está arriba llega un momento que tiene que bajar, y llegará un momento donde Nadal, donde Federer, donde Djokovic ya no estén, y bueno, el tenis se ha dominado por otros jugadores. Claro. Entre los italianos, ¿quién es el mejor talento, en tu opinión? Bueno, he visto, el año pasado he tenido la oportunidad de ver a Musetti, que es un jugador muy joven, que no sé si ganó Australia Junior o US Open, y que ha dado ya el salto, pues eso, ha ganado Futures, ha dado el salto al Challenger, donde también ha ganado partidos, y bueno, lo he visto competir. El año pasado nos tocó jugar contra él en un Challenger en Italia con Sousa. Y la verdad que es un chaval joven con mucha, pues eso, con algo diferente. O sea, son chavales donde tienen algo diferente a los demás jugadores. Por eso, pues eso, tan jóvenes que son, se ponen a competir y son muy competitivos. Son ganadores y tienen cosas de jugadores buenos. Gale Organcia, estás preguntando cuál es la calidad que más valoras de un jugador. Bueno, Galita, un besito para Galita. Galita ha sido una jugadoraza. Pues sí, ella estuvo como 30 del mundo. Fue directora deportiva de la Real Federación Española aquí de tenis, de la Fed Cup y la Davis Cup. O sea, una crack. A ver, la cualidad, pues yo si tengo, me tuviera que quedar con una, yo creo que sería, pues, que sea trabajador. Yo prefiero un jugador que trabaje y que no sea talentoso. O sea, quiero un jugador que sea, pues eso, que sea trabajador y por supuesto que sea agradecido. Que eso, para mí, hay que ser humilde. Si quieres jugar al tenis, es la única manera. No, para mí no veo otra manera de que si no trabajas poder vivir del tenis. Es imposible. Y a día de hoy hay muchos, pues eso, gente joven con talento, gente que juega muy bien, pero bueno, que piensan que solo con el talento pues van a poder llegar, y prácticamente los jugadores esos se quedan todos en el camino. El tenis es un deporte muy complicado, y si no le pones trabajo cada día, si no le pones humildad, es prácticamente imposible poder jugar bien al tenis. Claro, claro. ¿Y cuáles son sus planes para el futuro? Bueno, pues yo sí. A ver, yo he dicho, hace poco dije que, bueno, y ahora soy entrenador de tenis, lo vivo desde otro punto, pero me gustaría ser, y por eso estoy trabajando, me gustaría ser mejor entrenador que jugador. Así que, pues eso, me toca formar, me toca entrenar a los chicos, viajar y ponerle pasión al tenis, que es mi vida, y bueno... Pretendo y me gustaría ser mejor entrenador que,
que jugador. Intentar pues formar un jugador, intentar que los chicos a los que entreno suban de nivel, ese es mi mayor objetivo, que suban todos de nivel. ¿Es verdad que usted fue el Federer de los Challengers porque ganó 423 partidos? Bueno, eso es lo que dice. Tengo un récord de victorias en Challengers. No sé si 450 victorias en Challengers. Pero bueno, eso también es porque jugué muchos años. Entonces, pues bueno, es un récord que siempre me dicen, que fui el que más partidos Challenger gané, obviamente porque jugué muchos años, pero bueno, es algo que tengo y que bueno, me pone contento. Pude, pues eso, la verdad que yo he tenido la suerte de poder jugar, pues eso, todos los torneos que a lo mejor de pequeño había soñado. He jugado Grand Slam, he jugado todos los ATPs del mundo. No me gustaba jugar en hierba y algún año decidí ir a hierba. Pues sabía que no, a lo mejor no iba a ganar muchos partidos, o quizás ninguno, pero quería ver el torneo, quería jugar ahí. Entonces, he tenido la suerte de jugar todos esos torneos, pero jamás, pues siempre con la humildad de que me daba igual jugar un Grand Slam que volverme al Challenger de Génova, a lo mejor, por decir uno. O sea, a mí me encantaba jugar y pues eso, le daba el mismo valor jugar en el Challenger que en el Grand Slam. Muchas veces sí que obviamente me hubiera gustado jugar o más torneos ATP o más, pero bueno, cuando tenía que jugar los Challenger, como a mí realmente lo que me gustaba era jugar al tenis, pues le daba ese valor. Pues quizás lo que yo pensaba era, ojalá te vaya bien en estos torneos y pueda otra vez volver arriba. Entonces, pues eso, en mi carrera sí que muchas veces me salí del 100, me volví a 120, de otro año volví al 70, de repente un año no me iba bien y bajaba al 140, pero nunca me fui más para atrás. O sea, durante fácil 15 años he estado entre los 150, o sea, no me bajé al 300. Era bastante claro, regular, y bueno, como tampoco me lesionaba casi nunca, pues jugaba, pues eso, jugaba muchos torneos y los Challengers sabía que eran, pues eso, que eran mis torneos para coger esos puntos necesarios que necesitaba para, pues eso, para poder luego mantenerme también para jugar esos ATPs. Porque prácticamente jugando los ATPs, pues hay un nivel muy grande y muchos años no me daban los puntos como para mantenerme ahí. Eso es el real amor por el tenis. Algunos jugadores dicen yo solo juego porque por el dinero, y eso no es muy... Sí, hay gente... Sí, es que, a ver, yo creo que te sorprenderías. Creo que hay muchos jugadores entre los 100 primeros que tú quizás le preguntas si le gusta el tenis y te van a decir que no les gusta. O sea, y diría que más de la mitad de los jugadores profesionales no les gusta el tenis. Entonces, claro, yo cuando escucho esto me subo por las paredes. O sea, me quiero tirar del piso porque, claro, son, pues eso, muchos de ellos tienen un talento sobrenatural y están, pues eso, están ahí viviendo del tenis, son muy buenos y bueno, es paradójico que te digan que a lo mejor no les gusta el tenis. Entonces, es un poquito difícil de aceptar. Claro, es algo... Bueno, hay muchos que también se quitan la presión y dicen que no les gusta para a lo mejor intentar jugar un poquito más tranquilos. Pero bueno, creo que si no te gusta este deporte donde cada semana pierdes, donde tienes que viajar más de 30 semanas al año, donde tienes que estar fuera de casa, donde... Hostia, creo que... mucha gente, pues eso, no jugaría al tenis, porque realmente si lo piensas, tiene todo negativo. ¿Cuánta gente vive del tenis? ¿Cuánto? Claro, es muy complicado. ¿Cuánto dinero tienes que invertir para jugar al tenis? Mucho. ¿Cuánto te ayudan tus federaciones o tu país? Pues apenas, creo que nada. Entonces es un deporte muy complicado donde tienes que al principio invertir mucho dinero sin esperar nada a cambio, por supuesto. Y pues eso, y que te salga bien, que normalmente pues no te va a salir bien. Y cada los días entrenar 6-7 horas sin ir a la discoteca. Eso es un deporte sacrificado donde, caso, cada día tienes que entrenar,
tienes que jugar mucho, y si no juegas o te lesionas, el otro está jugando. Si no juegas tampoco tienes la opción de ganar dinero o cobrar, o sea, es un poco, pues eso, un deporte complicado, pero que bueno, que creo que poniéndole trabajo y poniéndole ganas y pues eso, trabajando y queriendo ser bueno, queriendo mejorar, se puede llegar a jugar al tenis y se puede vivir del tenis, se puede ser un buen jugador, puedes armar un buen jugador de tenis si realmente tienes las cosas claras de que quieres jugar al tenis, de que me quiero sacrificar y de que voy a hacer todo lo posible para jugar al tenis. Y la última pregunta, ¿qué relación tiene con los social media? Facebook, Instagram, ¿te gusta esa manera de comunicar noticias con las personas? Bueno, yo es que soy de otra época. Yo cuando empecé a viajar, yo te digo, no viajaba ni con teléfono móvil. Yo me acuerdo de llamar a mis padres cuando llegaba al torneo con el teléfono, o sea, cobro revertido, o sea, donde me aceptaban la llamada. También recuerdo que en una época empecé a viajar con ordenador. Pero el ordenador era un portátil así, que cuando llegaba al torneo tenía el cuello en Pekín, porque pesaba un montón. O sea, fui pasando todas esas etapas y creo que nosotros, en mi época, cuando se jugaba, había un poquito más de, no compañerismo, pero se disfrutaba un poquito más las cosas, tenían más tiempo para relacionarte. Tú eres de la época del fax. Pues más de uno he mandado, Ala. Entonces, por ejemplo, en mi época o en la época de Gala, que pues eso, nosotros, yo recuerdo que nosotros comíamos todos juntos, después de comer charlábamos, después de comer jugábamos a las cartas, convivíamos más con esos jugadores. A día de hoy todo eso se ha perdido. Los jugadores van en su, como en una burbuja con su equipo, comen solo con su equipo, el otro está con el otro equipo y es un poco todo más individualizado, todos un poco ahí, un poquito más de distancia, la gente no se relaciona tanto, no lo disfruta tanto, no quedan para cenar todos juntos, y bueno, pues esta juventud pierde, pues eso, mucho tiempo en las redes sociales, todo ha cambiado radicalmente. Entonces, en ese sentido, pues sí que muchos jóvenes, pues eso, quieren jugar al tenis, lo ven muy bonito, pero claro, para jugar al tenis también tienes que querer, ¿sabes? Y tienes que dedicarle tiempo y bueno, eso pues la verdad que ha cambiado bastante. ¿Quién sabe que el coronavirus nos ayuda a recuperar un poquito las tradiciones, la vida normal, porque estamos muy, estamos cerca uno del otro, pero no podemos seguir? Bueno, creo que, bueno, ya llevamos muchos días y creo que estamos mejorando. Y nada, hay que ponerle un poquito más de paciencia, que bueno, que todo acabará, volveremos a la normalidad. Espero que todo esto, pues como te he dicho antes, ayude pues a toda esa gente que quiere o que tiene un sueño, pues a ser más fuertes, a valorar más las cosas, a darlo todo en cada entrenamiento, a que lo disfruten y cuando puedan jugar, pues que disfruten. Que se acuerden de este momento donde hemos estado muchos días, mucho tiempo sin poder hacer lo que más nos gusta. Y bueno, creo que sí, que le pongan pasión al tenis, que lo disfruten y bueno, ojalá pues todo esto pues pase lo más rápido posible. Claro, claro. Entonces, muchas gracias por la entrevista y nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, un abrazo y nada, un placer. Gracias, gracias.